El SENASA, junto a los colegios de veterinarios de las provincias de Río Negro y Neuquén, capacitó a 50 profesionales privados norpatagónicos en aspectos relacionados con la sanidad porcina y bovina. Bueno, fue un curso teórico-práctico donde se sensibilizó a los veterinarios en las enfermedades, en las distintas enfermedades que están bajo normativa del programa Porcinos, como así también en aspectos generales de distintas enfermedades, en sus diagnósticos diferenciales y sus síntomas principales. La organización estuvo a cargo del Colegio de Veterinarios de la provincia de Río Negro y de las disertaciones participaron docentes de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y de Río Negro y profesionales del SENASA. Y concretamente, bueno, la parte del SENASA se habló de las enfermedades presentes que están bajo un programa como es Aujeski, brucelosis y porcina. Y también se habló un poco de la vigilancia epidemiológica, el cual es un rol importante que debe jugar el veterinario privado en el campo, como pieza fundamental para la detección temprana de enfermedades que no están presentes, como son síndrome respiratorio reproductivo porcino, la peste porcina clásica, peste porcina africana, y también la diarrea epidémica porcina. También fueron presentadas las principales enfermedades infectocontagiosas que afectan al ganado porcino, su sintomatología característica, el diagnóstico diferencial de las mismas y aspectos relacionados con la bioseguridad y el bienestar animal en las granjas porcinas. El curso fue organizado por el Colegio Veterinario de la provincia de Río Negro y el SENASA, obviamente junto con universidades, son parte fundamental en esto de la acreditación de los colegas privados. Nosotros le damos las herramientas o sensibilizamos a los colegas en cuanto a la normativa del SENASA y en cuanto a cuáles son las responsabilidades que tienen ellos con el productor y con el SENASA como interlocutores de delineamiento normativo nuestro y de las tareas que deben hacer. En la parte práctica, se demostraron los métodos de sujeción y extracción de sangre en el ganado porcino, así como también los pasos para efectuar una necropsia completa y ordenada.